Saludos a todos. En este capítulo vamos a ver otra técnica de Morphy. Ya vimos la fusión de fotogramas en un capítulo anterior, así que vamos a ver una metodología ligeramente más elaborada. Vamos a utilizar la herramienta Licuar y más adelante veremos incluso alguna más eficiente, pero por ahora vamos a centrarnos en esta. Vamos a empezar generando, en este caso, un nuevo proyecto, por si acaso quedaba. Algo por ahí, voy a importar las imágenes, botón derecho, importar archivo, concretamente son dos fotografías descargadas de Morrify, que es una página web desde donde podemos descargar imágenes libres de copyright. En nuestra serie de Photoshop, en la mayoría de los últimos episodios aparecen los enlaces, así que podéis buscar si queréis. Y vamos a generar la composición en base a una de las imágenes, así que arrastramos sobre el icono de generar nueva composición. Ahí tenemos el resultado. Y vamos a arrastrar la otra imagen sobre esa nueva composición. Ahí la tenemos. A continuación vamos a ajustar ambas. Lo que voy a hacer en primer lugar, ya que, fijaros, hay una diferencia de postura. Lo que voy a hacer es ajustar la postura de ambos elementos. Para ello seleccionamos el superior, pulsamos la tecla S. Voy a desactivar la cadena y voy a colocar aquí menos 100. Como veis, así, fijaros, hemos corregido esa posición. Y a continuación lo que voy a hacer es ajustar la escala para que encajen. Fijaros que tiene que ser el mismo valor. Así que vamos a darle un poco más de amplitud. Aquí sería también el valor absoluto, que sería 124. Vamos a reducir un poco la opacidad. Seleccionamos la capa, pulsamos la tecla T. La reducimos más o menos un 50% y de esa forma vamos a poder encajar mejor ambos elementos y también esa escala. Vamos a seguir con la escala, seleccionamos, pulsamos S. En principio, este primer proceso deberemos realizarlo para que luego nos resulte mucho más sencillo. Utilizar esa herramienta del igual, porque si no, va a ser bastante complicado. Encajar los elementos, yo creo que más o menos así puede estar bien. Como veis, también a cambiar un poco la postura. Debemos de utilizar una combinación intermedia de posición. Vamos a dejarla más o menos aquí: 131 negativo, 131 positivo. Si las imágenes. Tienen la misma posición perfecto, no necesitaremos realizar este proceso y empezamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es definir un ajuste de opacidad, así que vamos a seleccionar, pulsamos la tecla T, nos vamos a ir hasta el segundo 1, vamos a colocar la opacidad a 100% y pulsamos en el cronómetro y a continuación nos desplazamos hasta el segundo 3. Y la colocamos al 0%. Como veis se añade otro fotograma clave. Ahí tenemos esa transición. De todas formas, luego si hiciera falta la ajustaremos. Si tenemos que llevarla un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo quede el morfín, procederemos a realizar ese cambio. Lo que nos interesa ahora es aplicar la herramienta Licuar en un punto intermedio. De esa transición, por ejemplo, en este punto de aquí, que podamos distinguir los rasgos de ambos elementos y vamos a buscar ese licuar. Arrastramos hasta la imagen superior y fijaros que el licuar nos ofrece varias herramientas para deformar las áreas de nuestra imagen. Por ejemplo, en este caso tenemos seleccionada esa herramienta de desplazar, que es la que más vamos a utilizar. Porcentaje de distorsión en 100, ajustamos el tamaño del pincel, luego lo iremos modificando a medida que vaya haciendo falta, vamos a darle un valor bastante amplio y lo que vamos a hacer es ir ajustando, como veis los elementos, a la zona inferior, arrastrando con ese pincel para que encajen. En la silueta inferior mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastramos, soltamos, volvemos a pulsar, arrastramos y soltamos. Vamos a ajustar también por aquí. Fijaros que se nota, sobre todo en la silueta, cuando no están encajadas las dos imágenes. Por ejemplo, aquí vemos dos áreas, una un poco más difuminada. Cuando las encajemos se verá menos difuminado como veis se ha ampliado un poco el valor del pincel y vamos a seguir encajando por aquí vamos a desplazar también esto hacia afuera las orejas vamos a colocarlas también Para desplazarnos, ya sabéis que podemos mantener la tecla de espacio, aparece la herramienta a mano, pulsamos el botón izquierdo al ratón, arrastramos y soltamos tanto el espacio como el botón izquierdo y ya podemos seguir trabajando en el resto de elementos. Vamos a colocar esta un poco más hacia arriba hasta que encaje con el resto del pelo. Más o menos así está bien. También necesitamos encajar los ojos. Para ello me voy a acercar un poco. También vendría mejor que no tuvieran gafas ambos individuos porque el desvanecimiento de las gafas resta naturalidad al efecto. De todas formas, ya veréis cómo también queda bien. Vamos a ajustarla un poco. Lo que estamos igualando. En la posición de los ojos, más o menos por aquí. También vamos a hacer lo propio con la nariz. Fijaros, como os comentaba, cuando están igualadas las posiciones de ambas imágenes se ve mucho más ajustado todo. La nariz hay que desplazarla hacia abajo. Si vemos que deformamos mucho la zona de los ojos, lo que tenemos que hacer es. Reducir el tamaño del pincel, vamos a dejarlo un poco más pequeño, quizá un poco más, y continuamos con nuestro procedimiento. Como veis, también la boca hay que ajustarla, quizá este paso sea el más pesado, porque como veis, tenemos que tener cuidado para encajar las características de los rasgos faciales sin deformar mucho el resto del contenido. La boca vamos a ponerla en su lugar. Vamos a mover también esto de aquí. Voy a reducir un poco más el tamaño para algunos detalles, por ejemplo, este de la nariz. Así mejor. Y también este de las gafas. Vamos a desplazarlas un poco más hacia arriba. Y más o menos ya tenemos el trabajo terminado. Vamos a revisar el resto de zonas. Yo creo que está bien aquí en el traje. Todavía queda algún punto que corregir. Tampoco hace falta que seamos muy estrictos que luego realmente como vais a ver no se va a notar demasiado aunque obviamente contra más trabajemos ya sabéis luego el resultado siempre va a ser mucho más interesante y vamos a finalizar con esta zona de aquí voy a hacerlo un poco más grande Y aquí también podríamos desplazar. Aunque en este caso no las voy a ajustar a la perfección para que el resto no se note demasiado. También en la zona de la barbilla voy a desplazarla un poco abajo ya que una está un poco más... Arriba, y más o menos yo creo que así nos puede encajar. Tampoco vamos a trabajarlo mucho más para no extendernos demasiado en el tutorial, pero vosotros podéis luego corregir todos los detalles que se os ocurran para que quede mucho más refinado. Y el resultado que vamos a ver, obviamente, cuando finalice esa transición. Fijaros que tenemos esa deformación. Ahora están encajadas las caras. Pero nos interesa que al principio, obviamente esta cara no tenga esta apariencia. Para ello lo que vamos a hacer es desactivar el porcentaje de distorsión. Vamos a dejarlo en cero. El resultado es la cara original. Pulsamos en el cronómetro. Antes de nada nos vamos a desplazar hasta el segundo uno. Ahora ya sí. Pulsamos en el cronómetro. Y vamos a ajustar la deformación, por ejemplo, hasta ese segundo 4. Lo podríamos dejar incluso en el 3. Luego, si hace falta, arrastraremos. Segundo 3, colocamos 100%. Y aquí tenemos, fijaros ese resultado. En principio, la imagen va a estar tal cual. Y cuando empiece esa transición entre las imágenes, también va a comenzar. Esa deformación, como se estaba comentando, podríamos ajustar el cambio de opacidad para que se produzca un poco más adelante, por ejemplo, en ese segundo 2. Y que haya ya una deformación, vamos a arrastrar el fotograma clave. Como veis, si la distorsión no es demasiado intensa, se puede aplicar. Y luego ya que empiece ese cambio, de todas formas la voy a dejar en un punto intermedio, más o menos así está bien. Fijaros también sería interesante igualar la tonalidad de ambas imágenes, por ejemplo, la luminancia y un poco el color, ya que tienen también la iluminación desajustada, pero ya podemos comprobar el resultado. Vamos a hacer una previsualización. Pulsamos en previsualización de RAM, vamos a dejar que se genere. Fijaros que lo que hemos hecho es ampliar ese morfín por fusión de fotogramas introduciendo una deformación con lo que queda mucho más natural y acorde a lo que sería una transformación de este estilo. Obviamente esto también se puede hacer en una secuencia animada, lo único que tenemos que ser excesivamente cuidadosos para ir aplicando las deformaciones con licuar y luego además ya sabéis que deberíamos de hacerlo posiblemente en varios puntos de la animación, que es un proceso un poco más tedioso, pero ahí tenéis el resultado. Fijaros, bastante interesante. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, con animales, con otros rostros, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir que si están encajados en la forma, queda bastante mejor, pero como veis, también se puede hacer de esta manera y luego podemos corregir ese posicionamiento y la fusión de los fotogramas, si queremos que empiece la opacidad antes o después, etcétera, etcétera. Y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.